Tengo la línea telefónica a Roxana Luna, porque ella es candidata del PRD al gobierno de Puebla. Finalmente hay candidato por el PRD. ¿Cómo estás, Roxana? Buenos días. Muy bien, Adela. Buenos días. ¿Cómo te va? Pues muy bien, iniciando la semana con mucho gusto y revisando la agenda. Oye, ¿cómo estuvo tu designación? No estuvo por ahí ni el líder nacional del PRD. Sí, Adela, fíjate que el Tribunal Superior Electoral definió dar cumplimiento a un mandato de más de 200 impugnaciones que se habían llevado a cabo por algunas personas poblanas, y el tribunal mandató al PRD que pudiera dar de manera en corto tiempo, en un término de 72 horas, el cumplimiento para que nombrara candidato para el Estado de Puebla. Pues ya se cumplía la fecha, ¿no? Sí, el día viernes el Comité Ejecutivo Nacional llamó a sesión, y esta sesión estableció como orden del día el de Puebla. Definió el Comité Ejecutivo Nacional no sesionar el punto porque hasta ese momento no había sido notificado el PRD de la resolución del tribunal. Se sabía que ya había una resolución y un término, y por eso se fijó que fuera fue el día jueves, y que fuera el día viernes por la noche que se le diera cumplimiento a la resolución. Finalmente, el Comité Ejecutivo Nacional determina receso, y con esa facultad que tiene, se citó a las 9 de la noche en primera convocatoria. Posteriormente se reanudó hasta las 0:22, en donde se llama a los candidatos que pretendan competir en el Estado de Puebla, y yo participo, y el Comité Ejecutivo Nacional por unanimidad me nombra candidata del Estado de Puebla. Pero ya habían nombrado a otro, ¿no? Nueva Izquierda. No, jamás se ha nombrado, nunca había sesionado el Comité Ejecutivo Nacional para nombrar candidato, y por eso el partido tuvo que nombrar para no dejar al partido a nivel estatal sin registro. Es correcto. Ahora, pues sin ninguna posibilidad tampoco, Blanca, es como, pues no, ¿qué piensas de tu candidatura, pues? No, mira, ¿posibilidad en qué sentido? De triunfo, Blanca. No, mira, yo quiero decirte que en el 2010 los poblanos apostaron a una alternancia, le dieron la espalda al priismo, que representó la corrupción y un escándalo, y eso fue importante porque demostró que los poblanos podían cambiar y generar una alternancia. Creo que hoy el PRD trae una agenda política y puede generar una gran expectativa mediante la transparencia y la honestidad. Por eso, ¿pero qué me estás tratando de decir, Blanca? ¿Que sí tienes chance? No, yo no soy Blanca. Soy Roxana. Perdóname, Roxana, ¿que sí tienes chance? Tenemos todas las condiciones para generar un gran movimiento en el Estado que pueda dar la oportunidad a los poblanos de cambiar por una izquierda fortalecida y con una propuesta que dé garantías de tener una plataforma programática. Ahora, tú te oponías a la alianza con el PAN, ¿no? Yo me oponía a que siguiera el PRD consolidando un proyecto que venía generando mayor pobreza en el Estado, desigualdad social, el endeudamiento, y que de alguna manera el PRD estaba en contra, y la línea política del partido está en contra de este tipo de decisiones, y no podía seguir acompañando una alianza que en el 2010 no tuvo todas las garantías para los poblanos. Roxana, ¿ya hablaste con Agustín Basabe? Sí, ¿después de ayer? El día de ayer, no, bueno, pues no he hablado con él. ¿Tendría que hacerlo? No sé, Roxana, yo nomás te estoy preguntando, no tienes por qué molestarte por mis preguntas, pero si te molestan, ya no las hago. No, Adela, no me enojo. No sé si tendrías que hacerlo o no, pero como no estuvo ahí, no estuvo presente. No, fíjate, Adela, que te quiero informar que tuve comunicación con su particular, no lo he hecho con él. Tuve conocimiento que el día de ayer por la noche se le dio cumplimiento al requerimiento del tribunal, el día sábado.
Eso es importante porque quien da el cumplimiento es el presidente con su firma y da garantía de la sesión del Comité Ejecutivo Nacional. Ya. Bueno, pues yo te lo decía porque ni estuvo él, ni estuvo la secretaria general tampoco, y bueno, pues pareciera ser, pero pues tú dices que no, que un poco pues tu candidatura es decorativa. Se esperaron hasta el último momento para nombrar candidato para que no se quedara pues el partido sin tener un candidato. Pero no, bueno, Adela, pues. Adela, bueno, yo respeto tu punto de vista, si es decorativa o no. Uh-huh. Yo lo que quiero decirte es que se tenía que respetar, en este caso, la legalidad. Hubo impugnaciones, hubo un término y el partido tenía que dar cumplimiento. Hubo una sesión que se instaló previamente. El reglamento del partido establece que las sesiones que queden instaladas podrán sesionar y reanudar con más de la mitad de sus integrantes. Y es un caso extraordinario, ya que había que dar cumplimiento a un resolutivo del tribunal. Si no se hacía, Puebla se quedaba sin candidato. Es correcto. Bueno, Roxana, pues suerte. Gracias. Adela, muchas gracias y buenos días.